Sí, la verdad, profundamente emocionada, como verán. He llorado mucho y bueno, y reencontrarme con toda esta gente, con todos los afectos, muy emocionante, porque cuando uno trae un libro para presentar es como traer un hijo. Entonces, presentarlo ante los que uno quiere en el pueblo, la verdad, profundamente emocionada y agradecida, ¿no? Agradecida a la municipalidad por este espacio que me brinda. El libro contiene poesía y narrativa y tiene que ver con gran parte de mi vida, con experiencias propias y también experiencias ajenas. Así que hemos ido conjugando un poquito todo eso y bueno, es un libro que está lleno de emociones para recorrerlo una y otra vez con tiempo, leerlo despacio, meditarlo. Y mucha gente de acá de Villa del Rosario se va a ver como identificada, ellos o sus seres queridos. Porque nosotros, una familia tan grande, hijos de este pueblo, hemos sido como la mayoría de las personas y de los habitantes de acá, de la villa. Y allí estará el río y estará el coche de Don Tomasito y va a estar el festival y estarán tantas cosas que van llenando con palabritas los distintos versos y la prosa también, así que es un libro que tiene mucho, mucho de Villa del Rosario. El auditorio estaba completo y la gente, bueno, emocionada, y la gente que te conoce, que bueno, quería venir a verte y a ver también la presentación. Sí, a veces pienso si este libro no ha sido un pretexto para el reencuentro. Después de una pandemia tan intensa, de tantas situaciones, y por eso me han visto llorar mucho ahora con los saludos, porque hay tanta gente que ha despedido sus seres queridos y yo no los he podido ver, no he podido estar en momentos en que ellos sí estuvieran conmigo. Entonces, esto se ha duplicado, digamos, se ha potenciado la emoción, no solamente por reencontrarnos, sino por todo lo que ha significado el reencuentro después de tantos años, habiendo vivido una pandemia que nos dejó de la manera que nos dejó.